Hola, ¿qué tal amigos aficionados al béisbol? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, pues el béisbol sigue cambiando. Su rotación constante de cambios desde que se llevan a cabo son invaluables verdaderamente. Horacio de la Vega tiene la culpa. Eres el presidente de la Liga Mexicana que ha estado revolucionando muchas de las cosas que hasta este momento se están viviendo en la Liga Mexicana y otras que están cambiando. Mire, te voy a comentar algo. Hace pocos días me habló Simón Treviño, mi amigo de Montemorelos, Nuevo León, que quería que el equipo de los Zaraperos fuera a jugar allá a Montemorelos contra otro equipo que él trataría de buscar, a ver si quería venir, que porque los Sultanes de Monterrey no querían ir y no podían. Lo mismo le dijo Veracruz, lo mismo le dijo Pericos, y no podían. Dijo, ¿qué pasa, don Pepe? No sé, vamos a checar. Cuando hablo con Rodrigo Aguirre, me dice, habla con Miguel Solís, es el responsable de ver la pretemporada. Estamos hablando de la pretemporada, ¿por qué? Porque la Liga Mexicana, a través de su presidente, hizo esta propuesta para evitar que se lesionen los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que está prohibido jugar ya en los poblados, en parques donde hay llanos, donde no está muy bien cuidado el zacate. El único parque autorizado para jugarse contra ellos y que no tiene béisbol profesional mexicano es Chihuahua, porque tiene unos parques bellísimos en donde pagan salarios estratosféricos allá en un béisbol semiprofesional, pero con mucha paga. O sea, amigos aficionados, el presidente de la Liga Mexicana piensa en los jugadores, porque el jugador también es el consentido del aficionado, y el aficionado quiere que su jugador llegue sano a su temporada regular. Así que, ¿cómo no? Por eso hoy la pretemporada ya no se permite jugar como se hacía antaño en poblados o ciudades cercanas a donde había béisbol profesional, no. Simplemente ya no se puede. Ahora la confrontación será en los estadios de la Liga Mexicana o en parques foráneos en Estados Unidos. ¿Me habla? Amigos aficionados, estas seguirán siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.